nuestro alcalde observando la delegación del barrio de Zaragoza. Vamos a recibir con fuertes aplausos al barrio de Zaragoza, que ya se está acercando paso por paso en esta gran fiesta de la pandilla motivacional en esta 49 semana turística de Moyobamba. Ahí vemos la delegación que encabezado por nuestra municipalidad provincial de Moyobamba. Barrio de Zaragoza, barrio de Zaragoza. Fierro, 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 fierro. Vamos, vamos. Fierro, 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 fierro.
fierro. Thank you.
De esta manera entonces, dentro de la institución nos hacía Martín Furquín, Chelón Salegarisi, del barrio de Zaragoza, hace su presentación. Yeah.
en esta edición número 49. ¡Vamos, profe, vamos! Ahí vemos la participación de la plana docente, personal administrativo del Colegio Áreas Técnicas de nuestra ciudad de Moyobamba. Harás su ingreso en esta tarde con la presencia del profesor.
pueblo no puede quedar de lado. Y ese es patrimonio educativo de toda la Amazonía y de todo el Perú. Somos de Moyobamba y somos Serafín Filomeno. Aunque diga, ahí tenemos todos los grupos de danzantes y el reconocimiento especial al maestro Manuel. Canteras del primer año de secundaria hasta el quinto grado.
pasantías motivacionales que marcan durante 49 semanas turísticas en Cochabamba. La notaría primera agropecuaria participando en esta tarde.
participa entonces la unidad territorial San Martín en esta tarde, en nuestro cuarto día de partidas motivacionales. Esta 49 de semana turística de Buriobamba. Hoy me toca sumar a un salvario de Zaragoza. Unidad Territorial San Martín. Programa Nacional Cuna Más. Ahí está entonces el Programa Nacional Cuna Más presente en este cuarto día de partidas motivacionales. Cuna Más también saluda a Buriobamba en su 49 de semana turística. Invitamos por favor a la Comisión Central de la 49 Semana Turística, que forma parte de los trabajadores también de la Municipalidad Provincial de Buriobamba, que se queden por favor para tumbar junto a nuestro alcalde, el ingeniero Ernesto Peña Robalino, y a nuestros regidores que nos acompañan, nuestro mismo Buriobamba. Saludamos también a nuestra presidenta distrital de la provincia de Buriobamba, que nos acompaña en esta tarde para tumbar la lucha, acompañado de nuestros vecinos del barrio de Zaragoza.
participar de nuestro cuarto día de pandillas motivacionales. Mañana las niñas estarán bailando, estarán participando y bailando al ritmo de nuestra pandilla. Nuestras 9 candidatas este sábado a partir de las 8 de la noche en el concierto cerrado en Mama, en Bamba, elegirá nuestra próxima reina. Acompañado del barrio de Zaragoza.
Pandíamo y Obambina, todos. Mañana todos venimos con nuestros trajes de Trapandíamo y Ongodí. Mañana todos somos Pandíamo y Obambina, todos, sin excepción de nadie. Tenemos a nuestro fotógrafo municipal, aunque no tome mucho.
decidiendo. El día sábado ya tendrá la sucesora y con lágrimas en los ojos podrá devolver la corona y la banda que tiene todavía hasta el momento. Así es que seguimos avanzando. Fiestas tradicionales de Cuyabamba. Llegada turística 49. Somos Cuyabamba. Somos canción. Somos cultura. Somos costumbre. Y necesitamos de todos ustedes, futuros docentes, forjadores de nuevos ciudadanos, de nuevos profesionales, que no solamente miden el desarrollo de sus narices, sino también que sean forjadores de educación de manera visionaria. Aquí el amigo Mingo ya está medio sedoso, ya le estoy quitando mucho el micro, no te preocupes, Mingo, por hoy nada más es. Acompañado de nuestro amigo Cuyabamba, regidor Luis.
sirva, por favor. Vamos a bailar, regidor. ¿Dónde está nuestro regidor? No largate, panecita, para bailar la plantilla muy barrina. Vamos, vamos, entonces. ¡Saludamos! ¡Saludamos!
presentación de los últimos ganadores de la pandilla guayabatina, a todos los ganadores de la Urza de Oro, en la categoría adulto. Por nuestra 49 semana turística de Moyobamba.
instituciones el día de hoy nos van a acompañar. Gracias por la atención, que para la próxima semana se van a tener una turística de Mayo Banda.